Buenos días, familia en Cristo. Continuamos en nuestra semana de preparación y la meditación del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12, y dice así: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó: ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: En Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: Vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con mucho gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, los sabios no volvieron a Herodes, mas regresaron a su tierra por otro camino. Esta es palabra de Dios. Podemos ver, como nos narra en la escritura, cómo estos sabios viajaron una gran distancia siguiendo una estrella especial que les anunciaba el nacimiento de un rey, el rey de los judíos. Los sabios buscaban al rey recién nacido en el palacio, quizás rodeado de lujos, de joyas, de riquezas. Pero sin embargo, vemos que Jesús ha nacido en Belén, un pueblo pequeño y sencillo. No ha nacido en un palacio. Jesús, desde su nacimiento, da su ejemplo de sencillez y humildad, mostrándonos a un rey que viene a entregar amor, luz y guía a todos los de corazón sencillo. Él trae buenas nuevas a los pobres y nos muestra ¿cómo podemos tener una mente y un corazón abierto cuando lo buscamos? Puesto que Él puede estar en los lugares menos pensados. En este tiempo de Adviento, estemos conscientes de encontrar a Jesús, un rey de amor y misericordia, un rey humilde y transformador, un rey identificado con los pobres y necesitados, un rey de paz. Mi oración del día de hoy es precisamente para que en este tiempo de Adviento nosotros tengamos el corazón dispuesto a encontrar a este Jesús en el prójimo, en los lugares donde quizás no ha llegado el mensaje de amor de Jesús. Que podamos encontrar a Jesús en los humildes, en los sencillos, en el barrio en el que vivimos, en el trabajo en el que nos encontramos, en la oportunidad en la que tenemos de brindar quizás consuelo o unas palabras de alivio a alguien que lo necesite. Que Dios permita que nosotros seamos instrumentos suyos y que podamos encontrar ese Jesús majestuoso y hermoso que nos trae paz y amor, ese Jesús sencillo que nos muestra con su ejemplo que nosotros también podemos alcanzar a otros con su gran amor. Que tengan un día muy bendecido a todos y cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén.